Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su programa Ya sé que no aplauden. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy cuando estamos regresando de las fiestas patrias. Y bueno, siempre hay algo que comentar cuando pasa una celebración de este calibre en México. Prácticamente todo en el país se detiene, prácticamente el país entra en una dinámica que pocas veces vemos. Y Diana, qué bueno que estás acompañándonos como siempre para dialogar y poder platicar, Diana. Dime, ¿qué viste? ¿Qué observaste estos últimos días? Pues claro que sí. Realmente, como tú dices, son fiestas patrias y se siente en México, se siente en las calles, se siente el ambiente, el aroma, por todos lados, ¿no? Es diferente como vivimos un México en esta época y es muy divertido, carismático, pero también se pone sobre la mesa mucho debate. Claro. Existieron muchos comentarios en las redes sociales de qué es lo que se celebra, por qué continuamos celebrando en México, entre muchos comentarios, feminicida, violento, pero se rescata la manera en que nos vestimos con nuestros colores y nos abanderamos con el México que nos pertenece y por el México en el que seguimos creyendo. Entonces creo que es un sentimiento al que no le debemos faltar de alguna manera. El carisma y la expectativa que se crea alrededor del futuro que México puede tener siempre es lo que nos da esperanza, ¿no? Entonces yo creo que sí, fue un poco, fue siempre es de aceptar y siempre es de justamente ponerse a cuestionar qué es lo que mueve a la gente para soltar estos comentarios. Yo respaldo muchos de ellos, pero sin duda creo que nos da la oportunidad de poner sobre la mesa en qué México estamos viviendo hoy y a qué México aspiramos, justamente si celebramos la independencia, qué es lo que quisiéramos ver de diferente, ¿no? ¿Qué es lo que le da a México su soberanía? ¿Qué es lo que nos da el país que tenemos hoy? Entonces, creo que un momento muy importante de estos días fue el grito, sin duda. Y pues justamente a mí me pareció que vimos un grito en el que se vio reflejada la aceptación del presidente. Fue un grito con una asistencia de más de, o alrededor de 130 mil personas. Una plancha del Zócalo muy, muy llena, repleta de gente. Y aunque en algunas notas pudimos ver que se señalaban acarreados y en algunas otras muchas críticas severas, yo creo que el ambiente que se televisó se notaba. Se veía la aceptación, se veía los ánimos, se escuchaban las mismas porras que ya se han escuchado en el Congreso. Y eso es algo que se debe reconocer. Porque el presidente estuvo en el balcón como ningún otro presidente antes, y esto nos puede dar dos panoramas o dos críticas distintas. Una, pues claro que felicitando y también aplaudiendo cómo es que la diferencia se nota, y otra más cuestionando estas diferencias, qué tan positivas o qué tan negativas son, ¿no? Sí, creo que el tema del grito de López Obrador es interesantísimo por muchísimos puntos. El primero, el tema de la legitimidad. Creo que la respuesta a los vivas que le dieron y el eufor que causa nos habla de que un líder social ha tomado la presidencia y un líder social está en una celebración. Y muchos tenían miedo de que López Obrador fuera a salir y a decir viva la Cuarta Transformación. Y sin embargo, López Obrador se comportó a la altura presidencial de lo que es prácticamente un acto cívico, porque al final de cuentas eso es el grito. El grito es un acto cívico que cada presidente hace año tras año. Las lecturas que nosotros les demos es distinto. Al final de cuentas es como el honor a la bandera, sigue siendo un acto cívico. En este caso, el presidente decide cambiar el tono del discurso, decide nombrar prácticamente personajes que nunca se habían nombrado antes en un discurso. Salió el nombre de Elena Vicario. Por ejemplo, salieron los héroes anónimos, es decir, las poblaciones indígenas, la cultura. 20 vivas dio el presidente de la República. Todos pensarían que esos vivas durarían mucho tiempo. Sin embargo, el grito fue bastante corto, el grito fue Conciso. bastante conciso específicamente. No, el presidente sabía lo que iba. Y si uno ve cómo camina el presidente, que es una de las fotografías que más corrió en redes sociales y más se replicó en medios de comunicación, es cómo viene Enrique Peña Nieto junto a su hoy ex esposa, Angélica Rivera, primera dama en ese momento, caminando los dos juntos, rodeado de mucha gente bien arreglada, muy bien vestida, todos muy felices Claro. por la cena exterior.
Y ahora vemos en esta ocasión al presidente de la República caminando al lado de Beatriz hacia el balcón y simplemente con la bandera tras ellos. Nadie más, no fiesta interna, no riqueza. Y eso tiene una razón de ser. El acto del simbolismo. El simbolismo importa. Claro. Que no haya gente en ese momento quiere dar un mensaje de que algo cambió. Sí. Porque él entiende que el grito, a diferencia de todas sus mañaneras, que muy poca gente ve, el grito casi todos los mexicanos lo ven. Entonces, él entendía que era el preciso momento, el momento político específico, para dar y reafirmar su discurso. ¿Cuál es su discurso? Austeridad. Y lo ensambló muy bien. El grito no deja de pasar de, pues es un grito, celebrar héroes de hace 200 años. Y yo también vi muchísimos comentarios y en las mesas uno tenía discusiones de pues, qué hay que celebrar, qué hay que celebrar en serio de México. Hay que celebrar que seguimos aquí, que México sigue existiendo como nación. Al final de cuentas, los honores a la bandera, los colores patrios, y al final de cuentas, el grito de independencia, pues, es un acto de reafirmar identidad nacional. Si no tenemos identidad como mexicanos, entonces no somos mexicanos, somos otra cosa. Había una encuesta maravillosa del Universal, en el cual se preguntaba usted qué se siente, mexicano o se siente de Michoacán, del Estado de México, de Puebla. Es decir, ¿dónde está su verdadera identidad, ¿no? Se siente más poblano que mexicano, se siente más yucateco que mexicano. Y algo que sorprende bastante es que, aunque algunos estados repuntan más que la nación, nadie baja del 70% de identidad. Casi todos se encuentran en el 80%. O sea, el 80% de la población se siente identificada o con su estado o con su país. Y este tipo de actos cívicos reafirman una identidad. Porque al final la identidad es lo que permite la unificación de un país. Sin identidad no hay nación. Sí. Así de sencillo. Si tú no puedes identificarte como un mexicano, México per se no tiene ningún sentido. Y si a mí me preguntaras, por ejemplo, ¿qué es la única cosa que unifica a todos los mexicanos? Yo dudo que haya una respuesta. Porque con que uno salga y diga, no estoy de acuerdo, ya no hay todos. No Claro. existe. El tema de los símbolos nacionales es interesantísimo, ¿no? Yo soy de quienes cree que un símbolo nacional muchísimo más importante que la bandera es la Virgen de Guadalupe, por el simple hecho de la unificación que logra, por el simple hecho de la identidad que concibe, más fuerte que los mismos símbolos patrios. Y yo sé que lo que Claro. acabo de decir es brutal, pero así es en términos Sí. prácticos, si lo queremos ver, ¿qué Sí, sí, protegen sí. más, Es que una es virgen o cierto, una es más bandera, fácil que ¿no? veas una virgen dentro de una casa que una bandera, O a ¿no? nivel internacional, ¿qué se lleva un Sí. mexicano? ¿Una bandera o la foto de una virgen, ¿no? Ves la foto Sí. de una virgen, ¿no? Es decir, o sea, la virgen funciona a cierto punto como un símbolo de identidad nacional, independientemente que representa Las un símbolo propiamente creencias religioso, religiosas. católico, romano, punto, ¿no? Entonces, el grito de independencia, al final de cuentas, sí es un acto cívico que se repite año tras año, pero también es un acto político. Y él entendió Sí, perfectamente que lo era. eso es lo más importante que creo que cabe rescatar, es que a diferencia de cualquier reunión, conferencia y demás, es el momento cúspide del presidente, es el primero que nos Claro. da este presidente y se representó la cuarta transformación ahí. Por ahí vi un comentario, de una nota creo que es de Dresser, que decía que no se abanderó la cuarta transformación. Yo estoy un poquito en contra de esa opinión, porque yo vi la cuarta transformación ahí, yo vi austeridad, yo vi sencillez, pero también vi protagonismo, un claro protagonismo de Andrés Manuel López Obrador, y como tú le dices, era su momento para aprovecharlo. El hecho de que sí hubiera gente en los balcones, pero no con él, sí, sí nos habla de que tenemos una figura presidencial diferente, a lo mejor no codeada, a lo mejor que no se mezcla de una manera de impunidad y de corrupción. Pero también nos habla de esa distancia y a lo mejor es estas posturas que yo te comentaba, podemos ver una postura o una crítica positiva en la que podemos entender que el presidente fue sutil, se vio como alguien más del pueblo, disfrutando de los fuegos artificiales, disfrutando de la gente, porque la gente estaba para él, pero él se veía ahí para la gente. Y eso es algo que podías, estés de acuerdo o no con el presidente que hoy tenemos, Claro. lo puedes entender, lo percibes. Y otra crítica que también yo vi mucho es que qué soberbia.
Qué soberbia de ver al presidente de pie, no acompañado ni por sus hijos, más que por su esposa. Y yo no comparto mucho esta quizá, pero es válido entender cómo es que la gente, por la misma resistencia que tiene a este cambio, pues encontramos detalles en lo mínimo. Y también yo creo que de los 20 vivas, a mí de repente, desde la entrada, me brincó mucho cómo empezó con mexicanas y mexicanos. Nadie se ha tomado la molestia de empezar de esa manera, con tanto énfasis en el grito y en las mesas compartiendo justamente el pozolito y demás, decían, ya se las ganó. Y a mí es algo que me sonó mucho porque dije, probablemente sí ya nos ganó, pero porque nadie se había detenido a hacer lo mismo que él hizo. Y después de una crítica muy dura cuando empezó su gobierno con este hashtag de no sin nosotras, cuando no se involucraron a las mujeres en sus emblemas y demás, yo creo que fue importante la manera en que de manera implícita recuperó a las mujeres y recuperó e hizo énfasis en que ellas y nosotras existimos, que sin ellas no hubiera sucedido, como es que dijo las madres y los padres de la patria y demás. Yo creo que es importante rescatar la manera en que usó la narrativa nuevamente. Y no es algo en lo que te fijes, simplemente lo vas absorbiendo y lo vas entendiendo. Y en el momento en que te pregunten qué dijo el presidente, sí, dijo mexicana, sí, nos integró a nosotras porque somos parte de. Eso es algo que sí le aplaudo mucho y que la gente puede criticar, pero yo siento que es algo que se debe reconocer. Siempre hay que rescatar, ¿no? Lo mismo, eso es parte de ser crítico. Otra de las cosas que a mí me brincó mucho es como. Y pues ya nos vamos un poquito profundizando, ¿no? Cuando dijo la soberanía. A mí me sigue brincando la manera en que él comprende la soberanía. ¿Con cooperación o lo podemos ver con Estados Unidos, la manera en que ha endurecido las políticas de migración? Yo digo, sí es soberanía, ¿por qué? O sea, yo defiendo mucho que México debe seguir siendo soberano y se mantiene soberano y a nivel internacional no va a haber quien permita que se nos pisotee la soberanía. Pero la manera en que las políticas las está dirigiendo va más allá de la cooperación. Se empieza a ver una línea difusa entre la obediencia y la cooperación con Estados Unidos. Entonces, yo aplaudo mucho que se siga reconociendo que necesitamos abanderar nuestra paz, nuestra soberanía, como tú dices, las comunidades indígenas, aun cuando es un presidente que está pasando sobre ellas con sus proyectos y políticas. Pero, digo, la gente lo que ve ahí, quien está dando el grito y todo lo que hay detrás, con la pasión, la manera en que está celebrando, te vibra. La bandera ondeando es algo que dejas atrás las críticas y empiezas a decir. Sí, tienes razón. Como tú dices, seguimos aquí en México y todos tenemos algo por qué creer. Y si lo hacemos por México, tiene un poco de sentido, ¿no? Se acaban estas enemistades y solamente la gente que de verdad está tan rehúsa dice, no, detente aquí y pongámonos a pensar qué es lo que dijo y por qué lo dijo. Y creo que es justo, es válido. Ahorita que ya está más frío el asunto, es el momento en que nos ponemos a pensar qué fue lo que dijo y por qué lo dijo. Pero en el momento uno está muy a gusto y disfrutándolo y él lo supo. Yo, hasta el momento en el que vea a López Obrador terminar políticamente, hablaré de que es un mal político. Él es un, creo, sin duda alguna, que es el Claro. político más hábil de los últimos 30 años. Y simplemente en un grito, el tema de incluir las mexicanas y el tema de incluir las madres de la patria tiene un gran Sí. peso político. ¿Por qué? Porque una de las grandes batallas de la mujer, y tú lo sabes, es la visibilidad. Decir aquí estamos, decir existimos, decir importamos. Él lo sabe. Y era su momento para hacerlo, era su momento para simplemente nombrarlas y decir aquí están. Sin embargo, eso no resuelve los problemas, no, y él lo sabe. Porque él sabe que los problemas no se resuelven a la noche a la mañana. Y más si está haciendo todo lo que está haciendo. O sea, tampoco lo va a resolver con eso. Sin el tema de la narrativa lo controla muy bien. Es su gran habilidad. Creo que la palabra es su gran aliada. Creo que nadie ha entendido la manera en cómo la retórica puede generar un cambio político y una pertenencia. Y López Obrador lo hizo esa noche. Algo muy interesante es que comentabas es, bueno, la gente siempre va a ver cosas malas. Solo que hay cosas malas que sí se tienen que rescatar y hay cosas que son prácticamente absurdas, ¿no? A veces queremos caer en debates de lo absurdo que me parecen propiamente ridículos, ¿no? Soberbio porque estaba solo. Está en un balcón, en uno de los edificios más importantes, rodeado de miles de personas viéndolo. Perdónenme, si hay un acto protagonismo,
Ese es un acto de protagonismo de todos los presidentes de este país. Que lo aproveche. Punto. No, así de sencillo, ¿no? Eso es un hecho irrefutable. Ahora, después del grito, después de la gran celebración que cada uno de nosotros tuvo, al día siguiente hubo un desfile cívico-militar. ¿Cuál es la importancia del desfile? ¿Cuál es la importancia de los desfiles? Una vez más, son actos cívicos. ¿Quiénes son los grandes protagonistas de este acto cívico? Los militares. Porque ¿quién defiende a la nación? Un ejército. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de lo que importa es la seguridad de la nación. ¿Cómo proteges a la nación? Con armas. ¿Quiénes tienen las armas? Los soldados. Entonces, per se, hay una correlación directa entre una nación y los militares, porque son quienes la defienden. Entonces, el desfile cívico-militar se llevó rutinariamente. Desgraciadamente hubo un incidente muy lamentable con un paracaidista que se encuentra hospitalizado en este momento y que esperemos que salga bien, que se pueda recuperar. Sin embargo, el pronóstico no es tan bueno. De ahí en fuera de ese terrible incidente del paracaidista, el desfile prácticamente pareció lo mismo, pero como en todo buen desfile hay cambios. Me recordó muchísimo uno de los primeros desfiles que hizo aquí Moreno Valle en Puebla. Y uno de los carros alegóricos traía el Museo Barroco, La traía estrella. la estrella y las torres del teleférico. Es decir, aprovechó ese momento para Sí. poner un carro alegórico específicamente de sus acciones. Es una plataforma, el desfile es una plataforma para el Y López Obrador presidente. lo utilizó. ¿Qué vimos? Desfilar los programas sociales de la 4T. La Guardia Desfilar, Nacional. ¿quién abrió el desfile? La Guardia Nacional. Es decir, como decía al principio, y por eso hacía yo tanto hincapié, el ejército tiene una correlación con la nación y protección de la nación. Pones a la Guardia Militar, pones a la Guardia Nacional enfrente y la pones prácticamente como el primero y más importante, línea de defensa de la nación. Es decir, mandas un mensaje de que miren, ellos son quienes te van a proteger desde ahora, su existencia es relevante, su existencia es importante. Y hay veces que aunque el político sea diferente ideológicamente, hay prácticas políticas que nunca van a cambiar. El simple hecho de tomar un carro alegórico y adornarlo con referentes directos a tu gobierno es una actividad que cualquier político ha hecho. Y López Obrador decide tomarla y decide aprovecharla, porque como tú mencionas, es una plataforma que no se puede desperdiciar. Totalmente. Yo creo que sí fue muy importante el énfasis que se le dio. Vimos el estreno de una Guardia Nacional, que no es poca cosa, pero cabe ponerse a evaluar estos elementos de dónde salen. Cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto no se dieron de alta más de 15 mil elementos y él nos prometió más de 50 mil elementos para la Guardia Nacional, no hay la capacidad. Es real que no existe la capacidad. Detrás de todo el escenario, detrás de cámaras, lo que está haciendo es una reclasificación. Ok, y tenemos una Guardia Nacional. Funciona o no, lo veremos un poquito más a futuro. Ahorita ya existe. Y él, de verdad, que es una persona que está tan aferrada a sus proyectos, de manera que es reconocido. O sea, creo que no existe una persona que sea tan persistente como el mismo presidente, lo cual es un punto, es su fuerte, pero también es algo un poquito peligroso. Entonces, realmente creo que el desfile, pues como todos los eventos que presenciamos, es para disfrutar. Pero nos manda un mensaje muy claro que siempre hay que tener la perspicacia para poder evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto un presidente de la República puede jugar con la ficción de los símbolos? ¿Hasta qué punto un presidente puede jugar con la retórica? Pues creo que López Obrador lo está probando. Creo que López Obrador va a ser en algún punto para nuestra área, nuestra materia, la gran prueba de hasta qué grado puedes utilizar Sí. la retórica a tu favor. ¿Okay? ¿O en qué momento la retórica se va y se pierde? Algo relevante que también vimos estos 2 días fue el gran acto del presidente. Creo que es sin duda alguna como el presidente se da un espaldarazgo, se da un golpe a sí mismo, de apoyo con el tema de los soldados, el tema de los militares, ¿no? Muchos escándalos hemos escuchado de humillación a las Fuerzas Armadas, prácticamente porque son enviadas a lugares donde no les das la orden de proceder, se les arrebatan las armas, son golpeados, son humillados. Es decir, cosas que hemos visto a lo largo de las últimas semanas.
Y López Obrador no se dio cuenta que en el momento en el que él se para enfrente de un desfile cívico-militar, los militares son ese factor que tiene que estar de tu lado. Los militares son ese factor que tú tienes que apoyar, que tienes que proteger. Porque es una de las grandes contradicciones de la democracia. ¿Cómo logras que alguien que tiene las armas obedezca a quien no las tiene? ¿Cómo logras que un gobierno elegido de manera democrática por la gente ponga un civil y los militares obedezcan y doblen las armas y las pongan al servicio? ¿Cómo logras eso? Prácticamente con una legitimidad que él tiene, con una legalidad que él tiene, pero sobre todo con una relación de respeto mutuo y de protección. Claro, realmente yo creo que el ejército es una de las instituciones, no lo creo, está sustentado, es una de las instituciones que en México mantiene mucha confianza y a pesar del sexenio de Felipe Calderón que los puso en la calle y demás, el ejército se mantiene y como tú dices, se requiere legitimar, sí, porque son como la mano derecha del presidente, pero no se puede olvidar que el ejército es constitucional, ellos le sirven a quien eligió el pueblo. Entonces, de alguna manera ellos son parte de nosotros y eso es algo muy importante que el presidente sabe que no puede olvidar, que ellos son parte de los mexicanos y que ellos le sirven al pueblo mexicano, entonces él tiene que hacer bien las cosas para dirigirlos correctamente porque él es el comandante supremo. No se puede equivocar en la manera en que los utiliza, en la manera en que los dirige y eso es algo que, pues, si hubo carta blanca y carta abierta para que la Guardia Nacional se empezara a conformar, habla mucho de la cooperación que está existiendo del ejército con el presidente y viceversa, y creo que es un factor que puede ser muy positivo y también muy de riesgo en la manera en que sus estrategias y sus tácticas se lleven a cabo, ocupando las calles o no. Yo creo que es peligroso, sobre todo. Genaro Lozano, que es un analista, un internacionalista bastante famoso en el medio, bromeaba en Twitter diciendo, después de que terminó el discurso, ¿vieron la diferencia? Y Catalina Pérez Jorrea, creo que es de las mujeres más inteligentes en el tema de seguridad del país, decía, yo preferiría una distinción en el tema de seguridad. Y yo creo que con Catalina estoy totalmente de acuerdo. Ahí es donde debería estar el cambio, ahí es donde debería estar. Y los militares sí son la institución más respetada y sin embargo en los últimos 10 años los militares se han convertido en una de las instituciones más peligrosas para la población. Violaciones a derechos humanos, carpetas de demandas, es decir, la exposición que tuvieron y mandarlos así a la calle vulneró internamente a los militares en temas institucionales incluso. De que ya se está hablando de una misma fractura interna por temas de corrupción, por temas de impunidad, internamente en la estructura de los militares. Es decir, los militares también tienen problemas internos y externos que resolver. Y esto no, nos lleva al final de nuestro programa, en el cual podemos concluir que las fiestas cívicas son importantes, las fiestas cívicas representan nuestra identidad, y reafirman lo que es ser mexicano, pero y mexicana, porque importa decirlo. Y también tenemos que decir que todo acto cívico también es un acto político, y per se el acto cívico es un acto político. Y pues creo que con eso nos podemos ir. Claro. Y dejando abierto otros temas, como el tema de la Guardia Nacional, que lo tendremos aquí más a fondo cuando llegue un punto necesario, y un tema en el cual volveremos. Porque algo que pasó y no podemos dejarlo pasar es que el presidente de la República envió una iniciativa de ley de amnistía para mujeres que están presas por tema del aborto, Para indígenas que para fueron indígenas. vulnerados. Yo creo que es un tema muy interesante y vale la pena que más adelante nos acompañen para abordarlo. Y justamente porque hay que ser críticos de todo lo que está sucediendo, leer, informarnos, cuestionar, debatir, porque no todo lo que dice el presidente es ley y es válido tener opiniones diferentes. Y esta ley va a ser un cambio tremendo Sí. para este país. Y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en una vez más en esta emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que tenemos otros datos. Muchísimas gracias. Hasta luego.